Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Subnautica. Bueno, os quiero enseñar una cosa súper chula que me he encontrado. ¿Veis que está todo esto como iluminadísimo? Bueno, pues esta es la jardinera. Son las semillas que han hecho que esto se vea así de guapo. Vale, no sé si puedo coger, de hecho, sí, puedo cogerlo. Voy a plantar más porque me mola mucho como se ve. Así que vamos a intentar plantar alguna más. Y he descubierto otra cosa, que eso realmente me lo dijo al principio del juego, pero no me enteré bien, la verdad, para que no me vamos a engañar. Que era lo del tema de que en un momento dado la malla de fibra se obtiene a partir del alga enredadera. O sea, tú puedes cortar esto y una vez que lo cortas puedes hacer la malla de fibra, ¿vale? Así que nada, bueno, pues cosas que he descubierto. Me he traído aquí el fabricador, ¿vale? Y he hecho un par de taquillas más para organizar un poco porque tenía un montonazo de cosas después del último episodio, ¿vale? Así que nada, básicamente he reorganizado un poquito los elementos y quería dejarme hecho ahora la radio, ¿vale? Que la tengo por aquí, que ya la puedo hacer, y el fabricador médico, ¿vale? La radio simplemente la vamos a poner aquí en la entrada también para que cuando entremos pues nos aparezcan ya los mensajes nuevos. Y me voy a poner al lado también el tema del... ¿Uy? This is Life Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Vale, okay. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Vale, pues ya lo habéis oído. Ahora vamos para allá. Vale, necesito para hacer el tema este del fabricador médico, necesito un chip de ordenador, ¿vale? Para eso vamos a coger, para hacer el chip de ordenador, que lo acabo de mirar y ya se me ha olvidado porque soy así, ¿vale? Chip de ordenador, necesito muestro de placa de coral y alambre de cobre, ¿vale? Así que vamos a coger un par de cobre. Tengo uno, necesito otro más. Este de oro lo puedo dejar, creo. Y necesito las placas de coral, que creo que los orgánicos, espérate, los orgánicos están en este lado. Aquí. Vale, solamente tengo una. Voy a salir a por otra. Joder, macho, lo de darle al botón es algo mágico para mí, parece ser. Vamos a coger esto aquí. Cógete otra más. Ahí vamos. Y antes me ha pasado que por los gasópodos esos que hay allí se me ha destruido la base. O sea, me la he encontrado de pronto que estaba todo entre lleno de agua y ha sido ahí un poco dramático todo, pero bueno, lo he conseguido resolver rápido. Ay, mira, sí que necesitaba uno de oro. Vaya. Cógete el de oro. Ahí vamos. Y vamos a hacer el fabricador médico. Y con esto, así, nos dejamos ya hecho todo lo que sería lo básico que necesitaría dentro de la base. Y a partir de aquí, pues ya sí que me puedo ir con un poquito más de libertad a investigar. Que vamos a ir lo primero a mirar lo del... Vale, necesito mineral de plata también. Mineral de plata solamente, ¿no? ¿Dónde dejé la plata? Aquí estaba... No, aquí hay titanio. Vale, un segundo. ¡Joder! Tío, lo del espacio lo prometo que es... Es magnífico lo de darle automáticamente. Vale, y me hace falta titanio. Bueno, no pasa nada porque titanio aquí hay para dar y reventar. Así que sin problema. Ya está. Perfecto, pues ya se está haciendo eso por ahí. Aquí tenemos la radio. Y tenemos todo esto. Vale, a la larga quiero sacarme todo esto de aquí, ¿vale? O sea, quiero quitarlo, igual que esto, porque hay demasiadas cosas y me estorba un poco. Tanta cosa por aquí. Vamos a comernos todo esto. Así que voy a cogerme los mármoles, porque parece que están un poquito más OP en este sentido. Vale, y ahora esto, corta. Joder. Corta. Corta. Cómete esto. Y plantemos todo lo otro. Pa, para, pa, pa. Ya veis que me sobran y todo, ¿eh? O sea que... Sin problemas. Vale, y ahora aquí metamos esto. Y así esto se queda con energía. Vale, nos vamos a ir en breves. Vamos a dejar por aquí el titanio este, que no lo necesito, ¿vale? Vamos a dejar la malla de fibra, que creo que orgánicos y todo eso como que estoy dejando por aquí. Cosas por el estilo, ¿vale? Y la placa de coral, que tampoco la necesito. Vale, todo esto se queda aquí.
Y nosotros nos vamos. Lo de las aletas ya me he enterado de qué es lo que pasa, ¿vale? Y es tan sencillo como que... Me tengo que llevar una batería, por cierto. Antes de irme, una batería, please. Ahí va. Es tan sencillo como que en un momento dado necesito una bahía de especial, ¿vale? Para poder hacer eso. Vale, quiero ir a donde está la señal esa que me han dicho. Pero... no sé dónde está. A ver... ¿por aquí? Bueno, me queda un 12% ya de esto nada más. Llevo... vale, sí, llevo una baliza. Ok. Vale. Pues no sé dónde está la número 6. La señal esa que decían. Vamos a volver a mirar porque siempre que miro encuentro cosas nuevas. No sé cómo me las apaño. Radiación detectada. Para atrás. Vale, por allí no podemos ir de momento. El traje antirradiación. No he mirado tampoco todavía cómo se hace. Pero bueno, con calma. Vamos a ir mirando de momento las cosas que tenemos por aquí. Y vamos a ir viendo hasta dónde me puedo acercar. Que también es interesante conocer los límites del barrio. Bueno, de momento fragmentos de metal y todo eso no voy a coger porque tengo titanio de sobra, ¿vale? Tengo aparte otra estantería. Y lo que sí que quiero ir mirando es por aquí en el riachuelo este. Porque estaba la base esa de allí. A ver, para acá. Estaba la base esta que le vamos a colocar una baliza. Porque estoy seguro que voy a tener que volver por aquí. Sala de escáner, perfecto. Esto no lo tenemos. 30 seconds. Bueno, el biorreactor sí lo tengo. Me da tiempo de sobra, pero bueno. Vamos a subir. Y en cuanto se gaste la batería, la cambio. Simplemente y ya está. O sea, tampoco... Vamos a ver hasta dónde nos permite el juego acercarnos a la aurora. De momento ya sabemos que hay radiación por aquí, o sea que... ojito. Y yo creo que la baliza la voy a colocar ya. Vamos a dejarla por aquí. Como se pueden recoger y todo eso, que no hay problema. A ver, nombre de la baliza. Río Rojo. A ver. Río Rojo. Restos. ¿Vale? Para saber... porque aquí... hasta que no tenga la cortadora, hay algo que no puedo hacer. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Vale, no te preocupes. Lo asumo. ¿Qué es esto? Elemento del bioreactor. Vale. Vale, parece como que hacia aquel lado no puedo ir. Pero me la tengo que jugar un poco. Vale, ya tengo la sala del escáner. Perfecto. Vale, vamos a coger por aquí cosas. Uy, la arenisca. Vale, bueno, ya la he roto. Digo, no la había examinado. Esto sí, ¿no? Vale. Cobre. Estos son fragmentos. Esto es más sala del escáner. Joder, ya no me puedo acercar más por aquí. Vale. Pero ya lo tengo marcado, que es importante. Porque así, si en un futuro quiero volver por aquí, pues ya sé dónde está. Vamos a subir. Y yo creo que lo voy a cambiar ya la batería. Necesito encontrar el cargador de baterías. Quisiera alejarme de la radiación. Ahí, gracias. Esa isla no la conozco. De cabeza, lo sabéis, ¿verdad? Vamos a mirar por aquí, por si acaso... A ver, un segundo, cambia la batería. ¿Cómo se hace para cambiar? Ah, vale, con esto. Vale, ok, ya está. Batería cambiada. Vamos a ir por aquí mirando un poco, por si acaso viéramos algo. Pero el objetivo es ir hacia la isla aquella. Fijo que ahora me encuentro algo que me muerde el culo, ¿vale? Pero... y por lo que sé... interesa hacerse como varias bases. Uy, yo estoy en la isla, tío. Pero si estaba al lado. ¿Qué hay aquí? Se podrá subir, ¿no? Me imagino. Y unas formaciones rocosas un poco extrañas.
en general. Porque hacen como las formas estas. Vale, un poquito de plomo. Ahí hay algo. Sube, sube, sube. Vale. Hay centinelas de estos. ¿Cómo me ha podido dar, tío? Qué falso. Vale, aquí hay otro. Joder. Échate un poco más para atrás, coño. Y así no te lo comes. Anda que tú también. A ver, sácate la baliza. Que no veo un pijo. Está esto lleno de cositas que se pueden recoger. ¡Ah! Fragmento esquisto. ¡Litio! ¡Litio! Vale, no sabía dónde se conseguía. Vale. Me acaban de decir que debo pasta, ¿verdad? Simplemente por esto. Por estar recogiendo estas cosas. Madre mía, pues no estoy consiguiendo yo aquí cosas. Me la pelas y luego después tengo que pagar. Vale. Joder, ¿dónde? Mira, que te veo. Ya está, ¿no? Vale. ¿Me dejas en paz mientras que investigo? Gracias. Hay como murciélaguillos o algo así. Diamante. Hostia, qué guapo está esto, tío. Y esto estaba al lado de casa también. No sé si estas cosas aparecen conforme vas completando algo o lo puedes ir haciendo de forma aleatoria, pero desde luego me estoy haciendo con un huevo de cosas ahora mismo. Vale, aquí hay otro. Voy a recogerlo todo, me la pela. Estoy al lado de casa, o sea que si tengo que ir a dejar cosas, voy. Vale, aquí hay otro. Ya ves, tío, me estoy haciendo con diamante para aburrir. ¿Esto se puede romper también? No. Ok. ¿Y esto se podrá escanear? Digo, no. Digo yo. Vale, rómpelo. Vale. Hostia, pues litio me hacía falta para hacer refuerzos y cosas de esas. O sea que acabamos de pegar un pelotazo, pero bien gordo. ¡Uy! Una PDA de estas. Una tablilla. Vale. Hostia, pues... pues es un puntazo la cueva esa, ¿eh? Vale, por aquí podré subir, ¿verdad? Que sí, que sí que puedes. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, tío! No me dejan hacer parkour, tío. No me dejan crear caminos. Vale. Creo que hay más ratillas de esas. Vale, voy a volver a entrar entonces a la cueva. El objetivo es llegar hacia... ¿esto lo investigas? No. ¿Me puedo llevar de esto? Pregunto. ¡Oh! Sí, perfecto. Vale, pues vamos a plantar de esto en casa. Lo veo claro. Para tener ahí plantucas. Venga, vamos a ir mirando por si acaso me dejo algo. Que me habré dejado seguro. Mira, aquí me he dejado uno. Ahí me he dejado otro, creo. Inventario lleno. Me cago en. Tú, no te vayas. Bueno, a ver. ¿Qué podemos dejar? Que no sea uno de titanio, evidentemente. O me veo el agua. Ah, me veo el agua. Tomar por culo. Vale, y ya de paso me he hecho el botiquín. Y ni tan mal. A ver, ¿dónde está el diamante este? Vale, creo que voy a ir a casa a dejar cosas. ¿Sabéis? O sea, lo primero de todo. Vuelvo y continuamos investigando esto. Porque aquí hay... aquí hay tomate, amigos. Aquí hay tomatito, el bueno. A ver... por aquí es por donde he entrado, ¿no? Sí, esto es por donde he entrado. Porque ahí está el muertecico ese. ¡Uy! ¡Ay! El litio.
Vale, está ahí detrás, ¿lo veis? Me imagino que no estará muy contento porque he matado a varios de sus compañeros, pero me la pela. Vale, y esto es por donde he asomado después. Ok. Vale, pues tenemos que ir hacia la My House, que es aquello ahí. ¿Me puedo tirar desde aquí? ¡Vamos, negro! Ahí está, perfecto. Hostia, pues acabamos de conseguir un montonazo de materiales que son importantes. Porque el litio, por lo que he visto, se utiliza para los refuerzos. Y eso implica que es justo el material que necesito para poder ampliar la base. Así que acabamos de conseguir unos materiales muy riconudos. Y ahora tenemos que volver a la isla esta, ¿eh? Porque aquí hay cosas seguro. No he mirado todavía las PDAs. Y mira que dije que las iba a mirar y tal, pero no las he mirado. Porque quería volver a la isla, intentar hacerme con lo que me faltaba, pero... que no lo he hecho. Vamos para la casa. Aquí hay algo. Vale, a ver si hay algo por aquí fuera. La cortadora, para lo que me sirve precisamente, es para esto. Para poder abrir este tipo de cosas. Estos son restos. Y esto es fragmento de baliza, que no me hace falta. No la voy a coger porque así diferencio la zona esta. Como que no la he investigado. Y ya está. Me da un viaje el bicho bastante severo. ¿Dónde está? Por ahí. Vamos a llegar en breves. Mire, por aquí hay más fragmentitos. Ah, no, esto ya es lo de la papelera. Esto ya es lo que había al lado de mi casa. Vale, perfecto. Sí, de hecho está aquí la baliza. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, me ha gustado. Bastante interesante. Aunque hemos perdido ahí un poco de energía, pero... pero oye, que una batería... bien, lo vale. Mira esto, qué colorcico que tiene, ¿eh? Me mola mucho lo de los efectos esos que tiene el agua en general y las cosas de por aquí. Vale, esto es así tal cual, ¿verdad? En esto no se puede plantar. Vale, vamos a ver si puedo pasar. Por eso digo que lo quiero quitar de ahí, ¿eh? Porque me estorba bastante. Vale, vamos a ver. Hazte lo primero de todo una jardinera de estas. Porque vamos a plantar las semillas que hemos cogido. Que tiene que ir tal que aquí. Ok. Vale. Y ahora vamos a plantar esta. Perfecto. Vale. Bien, 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 bien. No vale para nada. Es de adorno. Pero yo qué sé. Por traerme las cosas que vea por allí. Que me gusten. Vale. Debería dejar todo lo que he cogido aquí de materiales. De los valiosos. Joder. A ver. Las hitbox son horrorosas. Hostia, pero mira todo lo que he conseguido de litio, ¿eh? Ojete. Y 4 de diamante que, vamos, estoy seguro que esto me va a venir como polla a culo. O sea, bien, bien, bien de solemnidad. Vale, por aquí queda titanio, queda titanio. Por aquí tengo las cosas de cristal que no he cogido nada. Vale, ok. Pues déjate por aquí los minerales preciosos. Solamente tengo uno de plata, ¿eh? Tampoco es que estemos súper sembrados. Vale, ok. Vamos a ver qué es lo que me hace falta para hacerme el traje de radiación. Para no verme tan limitado por aquella zona, ¿sabéis? A ver, equipamiento. Traje antirradiación, malla de fibra por 2 y plomo. Vale, pues todo easy. Así ya veis lo de la malla de fibra. Esto se viene aquí y se hace así. Ya está. Lo que pasa es que he cortado la planta entera, ¿verdad? Es la única parte negativa en esto, que hay que tener cuidado cuando lo cojamos. Pero bueno, se puede volver a plantar, así que ni tan mal. Vale, perfecto. Y así ya planto esto entero. 1, 2, 3. Bueno, he cogido una de más, no pasa nada. Vámonos. Y vamos para adentro. Yo quería hacer... vale, la malla de fibra. Vamos a ello, que ya me aparece por aquí como material. Como tengo bastante de esto de goma de silicio, voy a hacer aceite, ¿vale? Con la que me ha sobrado. ¿Esto qué pasa? ¿Que está con aviso o qué?
Esta es la que no me salía. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Signal location uploaded to PDA. Vale, ahora sí me han añadido las coordenadas. Bueno, no sé dónde dejar esto en realidad. El aceite, lo voy a dejar aquí. Vamos a cogernos el... la malla de fibra esta. Y vamos a coger plomo. Que plomo tiene que estar aquí, ¿verdad? Uno y dos. Plomo no tengo mucho, ¿eh? Ojito. Vale, vamos a hacernos ya el traje anti-radiation. Y ya de paso nos hacemos también un... un botiquín. Porque puedo, básicamente. No es otra cosa. A ver... botiquín. Ah, no. Ya no puedo. Pensaba que podía. Debía de poder antes. Vale. ¿Esto se lo ha equipado automáticamente? Sí. Vale, perfecto. Pues ya está. Casco antirradiación. Traje antirradiación. Y guantes antirradiación. Perfectísimo. Perfectísimo. Pues ahora ya nos podemos acercar a todas esas zonas. ¿Qué más llevamos por aquí que tengamos que dejar? Esto. Descomponiéndose. Muestra de anga. Déjala por ahí. Que me da un poco igual. Vale. Bueno, vamos a ir de nuevo a la isla. Y ahora es cuando me gustaría tener otra... otra capsulita de esas, pero bueno, no pasa nada. Por cierto, la señal del salvavidas este está ahí al lado. Está en los bajíos, o sea que en principio tendría que llegar bien. Está a 150 metros, o sea que vamos a llegar en breves. Y así nos dejamos esto hecho de una. Vale, ya ves, vamos a llegar ahora mismo. Hola. Aquí. Vale, esta es la cápsula. Ups, tiene un pequeño agujero. Un pequeño gran agujero, de hecho. Hay una pelea abandonada. Me da una brújula. Vale. Y no parece que haya nada más por aquí. Porque por aquí ya no parece. Vale, vamos a subir y vamos a escucharlo, ¿vale? A ver qué es lo que nos han dicho. A ver, ¿dónde está base de datos? Vale, estos son los supervivientes de la de gas y supervivientes de la Aurora. Vamos a ello. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Vale, o sea que os habéis muerto. Y esto, origen de la transmisión. Se ha recibido una señal de socorro en la cápsula salvavidas 6. Esta es la otra, pero las coordenadas adjuntas estaban corruptas. Los últimos datos fotográficos han sido descargados y analizados. Vale, estaba en la zona roja entonces. Un día aproximadamente a 100 metros, localizado en una zona con gran cantidad de hierba roja cerca de formaciones rocosas y arcos naturales. Origen de la transmisión aproximadamente a 400 metros, no puedo bajar tan bajo. Oeste noroeste de la última posición conocida, la cápsula 4. No puedo bajar tanto. Vale, ¿dónde está la isla? Tendría que estar como por aquí, ¿no? Eso de hecho se me olvidó deciroslo, porque como tuve que grabar varias veces el capítulo de la isla, resulta que yo en la isla veía... el shader de lo que debe ser esto de aquí. O sea, se veía desde la isla y como que se veía el corte, ¿sabéis? O sea, como que cuando haces determinados movimientos de cámara, se ve lo que hay detrás. Es una cosa un poco extraña de explicar, además. Vale, y aquí hay otro bioma. Mierda. Ay, hay otro bioma. De islas flotantes, parecen esto, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, mira, de los exquisitos. Hostia, pues no va a ser tan difícil conseguirlo entonces esto, ¿no? Parece. Porque si crece aquí, míralo. Esquisto. Ya está. Litio, acabo de conseguir así. Pues si crece en el bioma este, está esto bastante done. Bueno, voy a subir un poco. Porque me da miedo meterme tanto. De momento. Vale, eso no parece bueno. En absoluto, además. ¿Dónde coño está la isla, tío? Es aquí delante, ¿no? Vale, ahí, ahí se ve. Vale, lo que pasa es que voy a tener que pasar por el lado de este señor. Hasta luego. Disfruta de tu viaje. Debería encontrármela ya.
Aquí está. Vale, vamos a ir directamente hacia el lado de lo que es esta especie de pene. No sé qué es. Hostia, aquí abajo hay una profundidad del carajo, tío. Mira, lo que me voy a encontrar con uno de frente. Vale, pero en general se les esquiva bastante bien a los enemigos aquí, o sea que no suponen un grandísimo problema. Eso no sé qué es. Espérate. No, creo que tenía oxígeno de sobra para poder bajar, pero bueno. Ok. ¿Qué es esto? Mineral de plata. ¡Oh! Vale, eso... más adelante lo podremos recoger. De momento no se puede. Necesitaremos una herramienta especial para ello. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Arenisca. Estoy seguro que ha salido algo, pero no sé por dónde se fue. Vale, ya estamos en la isla. Again. Wow. ¿Qué tenemos aquí? Hasta luego. ¡Oh! Tiene una pinta alienígena esto que lo flipas. Mola. Esta está rota. Vale, pero me vas a pedir una morada. Perfecto. Bien. ¡Oh! Se quita el campo de fuerza. O sea que había gente en este planeta. ¿Se entiende? Pero este planeta no decían que estaba abandonada la Federación. Y esto indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Hola. ¿Alguien necesita una enciclopedia en carta? Hola. Estoy por aquí. ¿Hay alguien en casa? Creo que me estoy metiendo en una base alienígena, así, by the face. Oh, mira, aquí hay algo. Logro desbloqueado. Ancient Technologies. Unknown language. Attempting translation. ¿Y qué ha dicho? Forma de vida indígena. Todo esto me da igual. Datos alienígenas. Datos de la terminal. Terminal de datos. Descubierto entre la instalación alienígena no fue posible traducir nada de información útil. Sin embargo, los análisis han mostrado algunos datos del propio dispositivo. Es probablemente un ordenador bastante sólido, a pesar de que no está claro cómo interactuar con él. Al acercarse empieza a producir ondas de radio de baja frecuencia que contienen patrones de datos complejos pero reconocibles. Es probable que la especie alienígena que diseñó esta tecnología evolucionase o seleccionase genéticamente aparatos sensoriales para escuchar y entender la información que es transmitida por el dispositivo y responderle. La energía mental necesaria para realizar este tipo de telepatía podría implicar que los diseñadores estaban considerablemente más desarrollados psicológicamente que el humano común. Vale. O sea, que hay aliens. Perfecto. Y no solamente que haya aliens, o sea, hay aliens inteligentes. Maravilloso. ¿Esto qué es? Cubo de iones. Pues supongo que servirá para algo, ¿no? No sé, tiene una pinta radiactiva que lo flipas. Lo mismo, en lugar de sobrevivir, te mueres por un puto cáncer lleno de bulbos de tumores. Por imbécil, básicamente. Por ponerte a toquetear lo que no debes. Vale, por aquí se puede pasar también. A ver qué hay aquí. Otro cubo de iones. Pues cógelo, total. Ya que te vas a morir de cáncer, ¿qué más te da? Morir antes que después. Aquí hay más datos, ¿no? Parece ser. Unknown language. Attempting translation. Esquema de plataforma de ejecución. Estos datos parecen ser un esquema multidimensional de algún tipo. Mapeando el patrón del espacio interdimensional, tridimensional, es posible conseguir un entendimiento básico del funcionamiento interno de la instalación. Material de construcción es material desconocido con el que está construida la instalación. Está identificado como una amalgama de metales ultra resistentes no reactivos, sintetizada con materiales ajenos a este planeta. No parece que pueda ser dañado o destruido por ningún medio conocido. Energía. El esquema indica que el arma está alimentada... ¿El arma? Está alimentada por una planta de energía autosuficiente localizada en algún lugar del planeta. No figura su localización, pero hay pruebas de que los diseñadores intentaron usar la energía térmica natural del planeta. Vamos, que hay que ir hasta el puto centro. Diseño. La instalación consiste en una sección superior de ingeniería donde este esquema fue encontrado y una sala de control a la que se accede por un ascensor de seguridad sellado o por una piscina lunar submarina.
Control. La sala de control de la sección inferior alberga la única forma conocida para interactuar con la instalación. Sin embargo, el esquema no detalla los procedimientos de operación o las medidas de seguridad instaladas. Vale, fijo que voy a activar algo que no debo, o sea, como si lo viera. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Oh, ¿qué es esto? Ya está, me muero. Estoy flotando. Hostia, es súper raro esto. Es como una especie de ascensor, pero que parece al mismo tiempo un puto parque de atracciones. ¡Anda! ¿Esta es la piscina lunar que decían? Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Vale, otro cubo de estos. Total, un tercio más de probabilidad de morir de cáncer, ¿qué más me da? A ver, ¿por aquí hay más cosas? ¡Ah! Esto no lo visteis, porque no llegué a pasar en la isla. Pero hay uno igual en la isla. ¿Veis? Por eso me deja ahora escanearlo. ¡Es el Stargate! Vale. No sé cómo se activa y aquí tampoco aparece nada para activarlo, ¿vale? O sea... que por aquí... oigo algo que se abre, pero creo que es el... vale, es el escáner, nada. No sé cómo... ¿y eso de ahí atrás? ¿Se podrá empujar o algo? ¡Cabezazo! No, no se puede. Pues no sé. Vámonos. Alguno seguro que conoce ya todo esto y lo ha visto. Pero oye, rifle alienígena, dale. Dale, primo. ¿Llevo algo de líquidos? No, claro. Rifle antiguo, vale, pero... ¿pero yo no puedo utilizar eso o qué? Vale, ¿por aquí se va a algún lado? A la piscina. Vale, por aquí es por donde he venido. Vale. Pues si por aquí he venido, aquello allí ya está hecho. Podemos subir. Una tablilla. Vale, me la llevo. Seguro que sirve para abrir alguna puerta o alguna cosa. ¿Visto lo visto? Nada, por aquí. Dispositivo alienígena. Además, se ha puesto como tope de nervioso, ¿no? Dispositivo del juicio final. Bueno, ahora leemos eso. Se parece un huevo a la cápsula del... de este... A ver, espérate. Control del campo de fuerza. Vamos a escanear esto. Se parece un huevo al de... ¡ay, coño! El chef... Chef Master, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre del juego ahora. ¡Halo! Coño, que no me salía el nombre. Bueno, esto tiene que ser el dispositivo con el que la voy a liar, o sea, es que lo estoy viendo. Ya ves que se lo estoy liando. ¿Esto se puede escanear o algo? Núcleo de energía, escanealo. Luego después ya leemos todo esto. A ver, todo esto que estoy escaneando, ¿qué coño es? Interactuar. Venga, hasta luego. ¿No? ¿Qué es eso? Me está leyendo, ¿no? ¡Me cago en...! ¿Qué cojones ha hecho? Ah, toma por culo. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. ¿Eh? O sea que me tengo que quitar primero la infección para poder irme de aquí, parece ser. ¿Eh? Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Vale, ahora leemos eso porque es que me estoy muriendo un poco de sed y me quiero ir de aquí, ¿sabéis? O sea, por aquello de... no, 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 no quiero pegar un salto aquí como a lo loco. Quiero bajar como una persona.
aquí. Hostia, encuentra ahora la salida, ¿sabes? Uy, ahí he tenido una pequeña caída de FPS. Encuentra la salida porque te estás muriendo de sed. ¿Estaba por aquí el ascensor? No, por aquí está la piscina, ¿no? Hostia, pues aunque sea me voy por la piscina. ¿A qué profundidad estamos? A 100 metros. Vale, no es preocupante, puedo salir por aquí, ¿eh? Vale, vale, ya voy, ya voy. Tranquilo, que ya me voy. Es que tardo menos en salir por aquí, ¿eh? Sinceramente. Me voy para mi base. Bueno, estoy seguro que por aquí habrá más cosas que hacer, porque estoy viendo además que ahí abajo hay como una continuación de la... una continuación de la base, ¿lo veis? Está como conectada. O sea que por aquí tiene que haber más cosas para hacer seguro. Pero necesito ir a mi casa por agua, porque estoy sediento y seco y de todo. Así que me piro. Vale, instalaciones alienígenas. Esto mejora por momentos. Maravilloso. Bueno, pues en la isla hay otro arco de esos, ¿vale? No lo habéis visto porque no lo he podido enseñar, pero bueno. Hostia, estoy a un puto kilómetro de mi casa, por cierto. Esto se ha hecho ya como comentario. Y a esto le queda un 36% de energía. Imagino que me dará. Hasta luego. Se oyen aquí como más bichos. No sé si es por la profundidad o qué. Pero los ruidos desde luego están súper logrados, ¿eh? Porque te mantienen en una calma tensa. Bueno, y ya si se te apagan las putas luces porque se hace de noche, pues ya apaga y vámonos. Bueno, estoy a 500 metros de mi casa. Me debería dar tiempo a llegar e inflarme a melomármoles como si no hubiera mañana. Vale, pues necesito más blueprints. O sea que... el examen de la isla me ha venido de puta madre, pero tengo que hacer un poco más de examen de las zonas de por aquí. Lo bueno que tiene es que ahora ya tengo hecho el traje de antirradiación, con lo que voy a poder ir al... a la especie como de caseta esa. Vamos a mirar también lo del el rifle ese... no es un rifle, es la cortadora de metal. Vamos a ver también qué es lo que hace falta para hacerla. Venga, que llego. 150, 140, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adentro! Venga. Inflate. Como si no hubiera mañana, amigo. O sea, no mires, no pienses. Comete todo lo que quieras. Está todo apagado. Ya está, perfecto. Vale, vamos a dejar plantado esto entonces. Ahí, y vamos a cortarlo. A ver si soy capaz. Ahí, perfecto. Y lo plantamos. ¿Esto se pueden cortar? Sí, se pueden cortar también, ¿verdad? Corta. Vale. Y así podemos plantar ya todo esto aquí. Vale, se me va a quedar espacio para dos, pero no hay problema. ¿Esto cómo está? Le hace falta un poquito más de estos. Pues venga. Vamos a meterlos aquí. Cambiar, cambiar. Todavía están los peces estos, ¿eh? Vale, tengo cubos de iones que no sé para qué sirven, pero... hemos conseguido cosas, ¿eh? Desde luego. Litio. El mineral de plata va aquí. Vale, ok. Vamos a ver lo de la herramienta esta, la cortadora. A ver qué es lo que hace falta. Cortadora. ¿Dónde está? Cortador láser. ¡Ay, no lo tengo todavía! ¡Ay, que no lo tengo! Venga, las que me dan igual. Madera, tal, herramienta. Herramienta de ruta. Despliega discos holográficos guía usados para marcar el camino de vuelta en cuevas o espacios difíciles de navegar. 20 discos por camino máximo. Oh. Esto es interesante porque te puedes ir dejando un poco los... los disquetes estos. ¡Qué chulo! Esto está bien. Para cuando hagamos una cueva grande. Nos tenemos que acordar de hacerlo, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos por aquí? La brújula. Muestra una brújula en el HUD. Vale, esto me interesa. Alambre y kit de cableado. ¿Qué hace falta para el kit de cableado? Kit de cableado. Mineral de plata por dos. Vale, creo que tengo para todo. ¿Esto qué le pasa?
This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Uy, ha dicho que tenían el Seamoth justo encima. O sea que ahí lo mismo consigo ya el Seamoth. Eso es muy interesante. Bueno, aparte de que a lo mejor están vivos, ¿sabes? Que, que parece que solamente me interesa por lo otro. Pero es que realmente lo que me interesa es eso. ¡Ay, malla de fibra al reciclador! Espérate. Que esto me interesa también. Malla de fibra. Córtate por aquí. Una. Creo que con una ya puedo hacer la malla de fibra. A ver. Vale, son dos. Perfecto. Vuelve. Dos. Vale. Tengo malla de fibra infinita ahora mismo. Simplemente con eso que tengo allá afuera. Reciclador. Para que me aguante más tiempo el tema del oxígeno. A ver. Lo que pasa es que tengo que intercambiar el casco antirradiación por el reciclador. Ay. Eso es un poco problemático, porque hasta que no repare la aurora... tengo ahí un pequeño problema. Pero bueno, no pasa nada. No lo vamos a llevar así. Vale, entonces... La cortadora no la puedo hacer todavía. Vale, pues lo voy a dejar por aquí entonces. Hemos conseguido un montonazo de materiales. Lo voy a dejar aquí. Y en el siguiente episodio nos vamos a ver la señal esa. Está a 100 metros, o sea que puedo entrar bien. Cerca de una cueva y bajo ataque. 524 metros. Ah, vale, de distancia. Vale, ok. Venga, pues lo vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.